Bueno, entonces ahora Jenny, nuestra queridísima Jenny, la hija de Vianney, de la increíble India, seguido vio a la mamá, le contó de que un compañerito le picó ahí. Quiera Dios y esta niña no tenga problemas, porque no se atreva a maltratar al que le picó ahí. Y por cierto, que ya no quiere los lazos. Y Vianney está como mi madre, queriendo hacer lazos, hacer cositas. Y lo más probable es que si la muchachita la dejan, se trabite de varón. Me voy a quedar en silencio, no vaya a ser que se haga realidad, dado que la niña tiene bastante parecido a quienes habla y muchas cosas de la infancia. ¿Tauro? ¿Pura Tauro? Para nada. Entonces, señores, ya sabemos de que Rubén no se ha adaptado a la comida de la India. Señores, yo he comido comida de la India y comido comida pakistaní. Y es demasiado sazón. Y eso da un bajo a boca. Y eso da un mal olor. Perdónenme. Perdónenme las personas que están casadas con pakistaníes, con gente de la India. Perdónenme. Pero es que yo me siento con varios de los muchachos de la India. Y créanme, esa comida, eso da una vaina. Un sudor, que si usted se acostumbra a comer mucho de eso, a usted le da un sudor y a usted le da un mal olor. Aquí le decimos grajo a ese mal olor que da debajo de la axila, que eso revive muerto y te lo vuelve a matar. Jesús, santa madre del encarabao. Mire, yo no sé mucho de comida mexicana, pero lo poco que yo sé me lo como con muchísimo gusto. Mejor que cualquier comida de la India, ¿eh? Y miren que a mí me gusta el pan indio. Pero bueno, muy sinceramente, es que es demasiado sazón. Porque ese es el problema. Que por cierto, ¿cómo le estará yendo a Vianney con el asunto de la vesícula menos y entonces tener que cocinar esa comida de allá de la India? Con todo ese sazón. Porque ya cociné con todo ese sazón. Yo vi hoy y vi que cociné con todo el sazón. Señores, digo, no me voy a poner a echarle mal a la muchacha, porque la muchacha por lo menos hace su esfuerzo. Cosa que nuestra querida nana. Y bueno, nada, mi gente. Ojalá. Y la niña de Vianney no le haga una con el asunto de los lazos. Mejor que se prepare para el cariño por los animales de por vida. Porque si la niña le cogió cariño a los animales ahora, eso no se le va a quitar, ¿eh? A menos que tenga un tramo o un lavado cerebral o algo así. Pero la muchachita por lo visto va a ser animal lover. Y bueno, mi gente, nada, hasta aquí con relación a nuestra queridísima Vianney. Hasta la próxima.